En este video te daré una guía completa sobre Westland Survival, abarcando la mayor cantidad de puntos posibles y consejos básicos pero necesarios para avanzar en el juego. Westland Survival es un juego publicado por Helio Games de manera oficial el 28 de junio del año 2018, aunque el juego estuvo abierto meses antes en fase beta. El objetivo del juego es claro: deberemos sobrevivir al salvaje oeste creando un rancho, consiguiendo o fabricando armas y ropa. También podremos conseguir mascotas y adentrarnos a cada una de las zonas que están organizadas desde las más fáciles a las más difíciles. Contamos con un modo historia en donde tendremos a nuestra disposición misiones para avanzar en ella, y un modo cooperativo conocido como Alianza, que nos permitirá tener compañeros en el juego y conseguir pepitas, de las cuales hablaré más adelante. Es el lugar que tendremos para guardar nuestros recursos, fabricar bancos de trabajo, almacenes y cofres. Actualmente tenemos 6 niveles de pisos y paredes. Más adelante te diré dónde conseguir los materiales para crearlos. Hay que tomar en cuenta algo importante: tanto los bancos, almacenes y cofres necesitarán subirse de nivel para desbloquear nuevas recetas o almacenar más objetos, así que te recomiendo subir los pisos de los bancos de trabajo lo más rápido que puedas para tener más recetas. Las paredes nos van a ayudar a proteger nuestras cosas de la ira de los bandoleros. De este evento te hablaré más adelante. También sube el nivel de los almacenes y cofres para tener más espacio. Recuerda que primero tienes que mejorar los pisos. Actualmente la única manera de perder tus cosas es cuando te ataquen los bandoleros, pero la ventaja es que podemos defendernos. Sobre el tamaño del rancho, ya es a gusto personal, pero desde mi experiencia les recomiendo que no hagan uno tan grande. La desventaja de un rancho grande es que tardarán más en subirlo de nivel y les faltará espacio para campos. El juego nos da la opción de comprar más espacio con dinero real o con pepitas, pero al ser nuevos no podrán conseguir pepitas debido a que necesitarán estar en una alianza o intercambiar materiales con el comerciante. Con una base de más o menos 12x12 es más que suficiente. De todas formas, el juego nos da la ventaja de que si destruimos pisos o paredes, nos regresan todos los materiales e incluso podemos moverlos de lugar. Si construyen un rancho más pequeño, van a tener más espacio para los campos, porque podemos poner 8 actualmente. Con el tiempo lo pueden expandir más si lo que quieren es tener más cuartos. Están organizados de manera sistemática. Esto significa que todos los recursos similares se fabrican en el mismo banco de trabajo. La mesa de carpintero tiene 5 niveles. Con cada nivel hay más recetas. Allí podremos fabricar tablones y arcos. El cortapiedra también tiene 5 niveles y sirve para fabricar los bloques. En la cocina fabricamos los alimentos, existen 5 niveles de ellos. Entre mejor sea el nivel, mejores son las características de recuperación que nos brinda. La mesa de trabajo de cebos tiene 5 niveles. Los cebos nos permiten atraer animales y llevarlos al campamento naturista para desbloquear nuevas recetas y obtener mejores animales. Todos los cebos están organizados por especie. El banco de desmontado tiene 5 niveles y es para reciclar objetos. Incluso si son nuevos, los podemos colocar ahí. Toma en cuenta que si el objeto es nuevo, da más materiales. El banco útil tiene 5 niveles. Podemos fabricar mochilas, hachas, picos y herramientas. Estos sirven para crear mochilas o subir el nivel de algunos bancos. El banco de reparaciones tiene 5 niveles. Podemos reparar armas, ropa y mochilas dependiendo su nivel. Por ejemplo, para reparar armas nivel 3, necesitaríamos un banco a nivel 3 o más. La ventaja de reparar objetos es que prácticamente ahorramos la mitad de los recursos, a diferencia de estarlas construyendo. El banco de accesorios tiene 5 niveles. Es para crear placas, roblones, piezas de arma y clavos. Las piezas nos sirven para fabricar armas. Las puedes intercambiar en el evento del comerciante por piezas de mejor nivel. El taller de armaduras nos sirve para fabricar todas las armaduras del juego y tiene 5 niveles. Para conseguir los planos necesitarás tubos. Los tubos excelentes, al ser los mejores del juego, solo se consiguen con el comerciante por pepitas de oro. Los inusuales los puedes comprar en la ciudad por 250 monedas. Los comunes y poco comunes están en todas las ubicaciones.
El telar tiene 5 niveles y sirve para crear rollos y para crear telas. Las telas y rollos de lino nos permiten fabricar ropa para las zonas de nieve. Las mejores telas y rollos son los de cáñamo porque podemos fabricar ropa a nivel 5. El secadero también tiene 5 niveles y es para crear cuerdas y cueros. La mesa de herborista tiene 5 niveles y nos sirve para crear vendas y tinturas. Si estás comenzando en el juego, utiliza las vendas finas y las infusiones para curarte y deja los ungüentos para el cañón de las pruebas. En el laboratorio podemos crear ungüentos y galletas para nuestra mascota, también podemos crear dinamita y alcohol. Trata de ahorrar todo el alcohol que puedas y utilízalo cuando ya puedas fabricar ungüentos de nivel 4 o 5. La mesa de trabajo agrícola actualmente cuenta con 2 niveles y nos sirve para fabricar la comida para las vacas y gallinas. Esto no significa que a tus animales les tengas que dar forzosamente estos alimentos. Puedes darles otros alimentos que puedes cultivar en el campo, pero estos dos especialmente tienen mejores características. La hoguera tiene 5 niveles y nos permite fabricar carbón, pero lo mejor es el pescado frito ya que nos permite reparar armas, mochila y ropa en la ciudad. El único problema es que encontrarlo es infrecuente. Las zonas donde puede aparecer son naranjas, rojas y saqueos. El tablón de misiones nos permite hacer 2 misiones por día, incluso 3 si tienes el día VIP. Si hacemos las misiones, podremos conseguir monedas, recursos, experiencia, ropa y armas. Toma en cuenta que conforme subas de nivel y desbloquees las zonas del mapa, las misiones van a ser más difíciles, pero la ventaja es que también las recompensas serán mucho mejores. El pozo tiene 5 niveles, la única ventaja de subirlo de nivel es que las botas vacías se llenan más rápido. El horno de fundición es para fabricar todos los lingotes que nos brinda el juego actualmente, tenemos 5 diferentes. La forja tiene 5 niveles y es para crear armas cuerpo a cuerpo. Conforme avancemos el nivel de la forja, mejores armas cuerpo a cuerpo obtendremos. La ventaja del juego es que podemos mejorar las características de los objetos, armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego, mochilas y las armaduras. Lo que debemos hacer es conseguir el mismo plano y cuando lleguemos a nivel 5 conseguiremos las mejores características de nuestro objeto. De nivel 6 en adelante solo sube un punto. Podemos tener 8 campos, ahí plantamos las semillas, esta también tiene 5 niveles. El granero actualmente tiene 3 niveles y sirve para guardar las semillas y alimentos que cosechamos en los campos. La vaqueriza es para criar ganado, al subirla de nivel tenemos más espacio para vacas. El gallinero sirve para criar gallinas, cuando mejoramos el nivel del gallinero tenemos más espacio. La caseta es el hogar de nuestras mascotas, para que nuestra mascota nos siga en el mapa debemos darle comida, para curarla usaremos las galletas, o dejarla descansar en la caseta para que se recupere siempre y cuando le dejemos comida. También podemos aparearlas y mejorar el nivel de la caseta para más espacio. Para reparar el establo, concéntrate en el evento lugar del duelo. Allí encontrarás las piezas del establo que no se pueden fabricar. Las piezas repetidas las puedes intercambiar en la ciudad o comprar faltantes. Los almacenes guardan tus recursos de forma organizada, es decir, cada uno en el almacén correspondiente. En los cofres podemos guardar objetos como queramos, sin la necesidad de organizarlos como en los almacenes. También tenemos 2 cajas fuertes que al crearlas y aumentarlas de nivel podemos conseguir 15 espacios en cada una. El whisky nos sirve para calentarnos en las zonas nevadas, pero si llevamos ropa de nieve no es necesario, eso sí, si tomamos más de 3 nos emborrachamos. El café nos da 5 puntos de energía por taza, es ideal cuando queremos ir a una zona y no tenemos energía suficiente. El café lo podemos conseguir en eventos como lugar del duelo, parada de emergencia, asalto al tren, vieja carretera y guarida. Las aves de corral asadas son las mejores del juego, ya que recuperan 150 de salud y quitan 100 de hambre. El estofado de judías y la papilla de calabaza también son una buena opción. Si estás comenzando te recomiendo la papilla de maíz, la carne cocinada y las frutas de cactus, ya que aunque no recuperan mucha salud, son económicas. Las armas cuyos planos sean inusuales o excelentes tienen la ventaja de tener habilidades. Por ejemplo, mejoran la probabilidad de ataque crítico,
el cual duplica su daño en un solo disparo, o ralentizar al enemigo por un tiempo determinado. Es decir, son las mejores del juego, aún así hay armas comunes o poco comunes muy buenas. Las pistolas son recomendables para atacar a un solo enemigo, ya que al proponer un combate uno contra uno, ganará el que más daño produzca en menos tiempo. Cuando las utilices, dispara y muévete de forma vertical u horizontal para recibir el menor daño posible. Las escopetas son ideales para atacar a varios enemigos a la vez, ya que estas producen daño en área, lo cual no solo facilita eliminarlos más rápido, sino que ahorraremos muchísimo. Los mazos también tienen esa habilidad. Las armas cuerpo a cuerpo son ideales para utilizarlas en modo sigilo, así produciremos el doble de daño en el primer golpe. Te las recomiendo cuando enfrentes a un enemigo que no tenga compañeros cerca. Los arcos son ideales para utilizarlos en modo sigilo, ya que produciremos el doble de daño en el primer golpe. Son ideales para las minas. Tenemos 4 habilidades: daño, velocidad de ataque, defensa y espíritu. Estos se desbloquean subiendo de nivel. Para jugadores nuevos, lo ideal es utilizar los puntos en espíritu, ya que nos permitirán controlar animales dependiendo el nivel del espíritu que tengan. Así podremos farmear más fácil sin atacarlos o controlar un animal para que nos ayude contra los enemigos. Toma en cuenta que los puntos de espíritu son por animal. Por ejemplo, si tienes 30 puntos de espíritu, puedes domesticar 2 animales de nivel 15 o uno de 30. Cuando salgas de las zonas, los puntos de espíritu se reinician. Para conseguir más puntos necesitarás amuletos y anillos. De esto te hablaré más adelante. Están divididas en colores. Las zonas verdes son las más fáciles del mapa. Las zonas amarillas son de dificultad 2. Las zonas naranjas son de nivel 3 y, a excepción del bosque seco, todas son nevadas. Se desbloquean limpiando el paso nevado. Para ello necesitarás conseguir el caballo. Las zonas rojas son las más difíciles del mapa. Se desbloquean reparando el puente del cruce del río y el muelle del barco. Las zonas azules, a excepción del cañón de las pruebas, son zonas de reparación, es decir, nos permiten desbloquear nuevas zonas al repararlas. Las zonas café son zonas de comercio, ahí podremos conseguir diferentes artículos. La madera la podrás conseguir en todos los bosques del mapa. Para el pino deberás ir al pinar. Para el roble, el bosque denso o encinar. Para el arce, el bosque nevado o bosque seco. Para el fresno, la arboleda de fresno. Para el ciprés, la cuneta de cipreses. Toma en cuenta que en algunas zonas podrás conseguir algunas maderas pero en poca cantidad. Por ejemplo, el ciprés y el arce también se pueden conseguir en la arboleda de fresno. La piedra la conseguirás en todas las mesetas. La piedra la podrás conseguir en la meseta rocosa, la lutita en la meseta neblinosa, el basalto en tierras altas, el granito en la meseta inundada y el mármol en la mina de sal. Al igual que la madera, puedes conseguir materiales en otras zonas pero en poca cantidad. Por ejemplo, el mármol se puede conseguir en la meseta inundada o mina de cromita. Todos los minerales los puedes conseguir en las minas: el cobre en la mina de cobre, el estaño en la mina de aluminio, el hierro en la mina de hierro, la cromita en la mina de cromita y el níquel en la mina de sal. También puedes conseguir materiales en otras zonas, pero en menor medida. Por ejemplo, el níquel también lo puedes conseguir en la mina de cromita y la meseta inundada. Todas las fibras y las hierbas para crear curaciones las puedes conseguir en los lagos. La ortiga y hierba medicinal la puedes conseguir en el lago del bosque, el yute y el plantago en el lago con niebla, el lino y el agastache en el lago del norte, el algodón y la manzanilla en la laguna, el cáñamo y la rodiola en el riacho. Puedes conseguir algunos materiales en menor cantidad en otros lagos también. El espíritu nos ayudará para controlar animales, incluso que no nos ataquen, si no gastamos nuestros puntos. Los puntos que necesitaremos para domar al animal más común y al más peligroso de cada zona son los siguientes. Para las zonas verdes, necesitarás 15 de espíritu y 20 para el lobo alfa. Zonas amarillas, 35 de espíritu y 40 para el lobo búfalo alfa. Zonas naranjas,
55 de espíritu y 65 para el oso glaciar. Zonas rojas del puente, 75 de espíritu y 85 para el oso grizzly. Zonas rojas del muelle, 95 de espíritu y 105 para el oso negro de Luisiana. Asalto al rancho es un evento que se desbloquea cuando la ira de los bandoleros sube al máximo. La ira es la llama que se encuentra en el lado superior derecho de la pantalla y la llenamos matando bandidos en todas las zonas. Para subir la ira más rápido te recomiendo ir a las minas o a los puestos. Una vez que esto suceda, un grupo de bandoleros irán a tu rancho 6 horas después de que el evento se activa para robarte tus recursos. La buena noticia es que puedes defenderte de ellos. Mis consejos para este evento son los siguientes. En primera instancia, no pagues las monedas que te piden para no atacarte, ya que el objetivo del evento es eliminar a los bandoleros para que te entreguen un mapa que te llevará al alijo del bandido. Dependiendo el nivel que tengas serán las recompensas. Es un evento sencillo, puedes ir sin ropa ya que solo hay un enemigo. El segundo consejo que puedo darte es que no tengas la mochila puesta. Te recomiendo que cuando te ataquen solo tengas a la mano un arma de fuego, ropa y curaciones, porque si te eliminan, tu mochila perderá durabilidad y espacios. Guárdala en un cofre en el centro de tu rancho. Una vez que lleguen los bandidos, tienes 7 horas para conectarte y 2 más para defenderte una vez que abras el juego, siempre y cuando tu personaje esté en el rancho o fuera de él, pero no en ninguna zona más. Si estás en otra zona, cuando comience el ataque no tendrás esas horas para defenderte. Estos eventos aparecen cada 24 horas. Para desbloquearlos de manera aleatoria, te recomiendo gastar energía entrando y saliendo de las zonas hasta que aparezca alguno. En estos eventos podemos conseguir recursos y objetos especiales, por ejemplo. El bol para mascotas lo consigues en el evento Vieja Carretera, los gallos para el gallinero en el asalto al tren, los cencerros para la vaqueriza en el asalto al tren, el café en el asalto al tren, parada de emergencia, lugar del duelo, Vieja Carretera y guarida. La pimienta en parada de emergencia y la sal en parada de emergencia. Son zonas del mapa en donde podemos conseguir aparejos. Estos nos permiten mejorar nuestros bancos de trabajo. Por ejemplo, reducir el tiempo de producción, producir 2 materiales distintos al mismo tiempo, aumentar la probabilidad de daño crítico en las armas, entre otras más. Son 4. El puesto de piedra nos dará aparejos nivel 1 y 2. El puesto de invierno nos dará aparejos nivel 3. El interfluvio nos dará aparejos nivel 4. El campamento sectario nos dará aparejos nivel 5. Entre más difícil sea el puesto, mejor será el nivel del aparejo. La tribu india. Esta zona se encuentra en el norte. Para llegar a ella necesitamos el caballo. Podemos intercambiar garras de oso y colmillos de lobo para tablones de cuero y minerales. También podemos comprar ropa de nieve en caso de ser necesaria, sobre todo si estás farmeando en estas zonas y te quedas sin armadura. La parte más importante de esta zona está con 2 comerciantes especiales, los cuales pueden mejorar el nivel de nuestros anillos y amuletos. Para lograrlo, debemos colocar 3 anillos del mismo nivel y gastar monedas. Los amuletos se pueden crear con anillos. Estos objetos son importantes porque nos dan puntos de habilidad. Así podremos tener más en ataque, velocidad de ataque, defensa o espíritu. La ciudad está dividida en diferentes comerciantes. En la parte central están todos los comerciantes de recursos y son 7. El comerciante de pepitas es el primero que encontramos. Estas son muy importantes para comprar piezas del barco para repararlo y desbloquear las zonas como Deep Water, Campamento Sectario, Cuneta de Cipreses, Riacho y la Mina de Sal. El siguiente comerciante es Joe Bacon, con él podemos conseguir todas las carnes. Con Peter Jansen podemos conseguir lingotes y algunas armas cuerpo a cuerpo. Con Diego Santana podemos comprar bloques, piquetas y algunas herramientas. Con Jason Graham podemos comprar tablones y hachuelas. Con Martha Linton podemos comprar telas y también cuerdas.
y con mano fuerte podemos comprar cueros, algunas piezas de ropa y algunas herramientas. Yo te recomiendo que si vas a comprar, sea solo si es absolutamente necesario, debido a que muchas ofertas en realidad son caras, pero si piensas comprar, hazlo en el día VIP, ya que así obtendrás un 20% de descuento. Locks and Case es un lugar que nos permitirá abrir cajas fuertes. Estas las encuentras en zonas nevadas y rojas. Sin embargo, para poder llevártelas, necesitarás el carromato. En Silverton Tribune podrás comprar tubos poco comunes e inusuales. También el libro del reentrenamiento que te permite restaurar todos tus puntos de habilidad para utilizarlos en otras habilidades. También puedes comprar experiencia, aunque esta última no es necesaria, ya que la experiencia la subes solo jugando. También tenemos a John Conrad, con él puedes reclamar todas las recompensas de la misión del tren. Con Nick Bumpo podrás reclamar todas las recompensas de las misiones de cacería. En la barbería, con Eduardo Pies Tijeras puedes cambiar el aspecto de tu personaje a cambio de monedas. Entre más cambios hagas, más monedas te pide. Con el sheriff podrás reclamar las recompensas de las misiones de búsqueda. En Guns Smith, Santiago García puede reparar tus mochilas, armas y ropa por pescados. Toma en cuenta que entre mejor sea el nivel de tus objetos, más pescados necesitarás. Con Loren Hammer puedes comprar azúcar refinado para la energía de tu caballo y piezas para el establo. Las piezas del establo las puedes comprar con monedas o con piezas del establo que tengas repetidas. Estas piezas las puedes encontrar en el evento en lugar del duelo. En la parte del bar puedes comprar mapas con Cora. Estos mapas brindan ubicaciones de ranchos para raidear a cambio de 200 monedas. Puedes conseguir un mapa cada 7 días. Y justo al lado de ella nos encontramos con Jan. Con él podemos comprar comida, pimienta, entre otros artículos de curación. Y finalmente nos encontramos con la ruleta de la suerte, que tiene muchas recompensas. Puedes hacer una tirada gratis cada 7 días o comprar tiradas por monedas. Podemos conseguir pescado, tubos, comida para nuestras mascotas, dinamita, entre otros artículos. Casa del Comerciante y Evento del Comerciante. En la Casa del Comerciante puedes comprar con Jilly Custer pieles, troncos, minerales, galletas para animales y más artículos. Con Earl Custer puedes comprar pólvora, sulfuro, carbón, dinamitas, tintura, ropa, armas, hachas y picos para farmear. Mi consejo es visitar este lugar si estás farmeando cerca de estas zonas y necesitas algo específico. Básicamente lo utilizaremos como un lugar de transición y no un lugar al que estemos yendo de forma constante. El evento del comerciante sale una vez al día. Con Mall Baynolds puedes comprar o intercambiar objetos por piezas de armas, glicerol, armas, rollos de tela, placas, entre otras cosas. Con Adam McCoy puedes conseguir las piezas del barco, gomas, piezas industriales, tubos industriales y binoculares a cambio de pepitas. Paso Nevado. Para acceder a las zonas nevadas necesitaremos el caballo y limpiar el paso nevado. La ropa que llevaremos será la de nieve para no congelarnos. También necesitaremos picos. En esta zona no hay enemigos, así que no tienes de qué preocuparte. Los cadáveres y cofres pueden utilizarse para guardar cosas, pero hazlo con precaución, ya que a veces se reinicia la zona y las cosas que guardaste pueden perderse. Cruce del río. Para acceder a las zonas rojas del sur, necesitamos reparar el puente. Es recomendable tener el establo terminado para acceder a las zonas nevadas y después enfocarte en la reparación del puente. Los materiales para repararlo son los siguientes: 40 tablones de arce. Necesitarás 120 troncos de arce para procesar 40 tablones. El bosque nevado y el bosque seco son los lugares en donde lo encontrarás. 40 clavos de hierro. Necesitarás 80 lingotes de hierro para procesar 40 placas y después hacer los clavos en el banco de accesorios nivel 3. El lugar indicado es la mina de hierro. 40 cuerdas de lino. Las cuerdas de lino las puedes crear en el secadero de cuero nivel 3, sin embargo, la forma más fácil y económica es matando bandidos en la mina de hierro o zonas nevadas. Puedes aprovechar cuando estés farmeando la mina para conseguirlas. 10 resinas.
Anteriormente podías conseguir 7 resinas en la ciudad y 3 haciendo las misiones con Samson. Una de ellas era ir a la Cueva de los Espíritus. En la actualidad, la Cueva de los Espíritus no está disponible en el juego, ya que los desarrolladores la están actualizando. Así que me imagino que todas las resinas están en la ciudad y las puedes intercambiar con Jason Graham. Muelle del barco. Para acceder a las zonas del muelle, necesitamos reparar el barco. Los materiales son los siguientes: 100 tablones de ciprés. Necesitarás 300 troncos de ciprés y procesarlos para obtener 100 tablones. Los puedes crear en la mesa de carpintero nivel 5 y puedes conseguir 15 troncos de ciprés en la arboleda de fresnos. 20 placas de aleación. Necesitarás 40 lingotes para armas y procesarlos en el banco de accesorios nivel 5 para obtener las 20 placas. Puedes encontrar un poco de mineral de níquel en la meseta inundada y la mina de cromita. 100 trozos de carbón. Puedes conseguirlos en la meseta inundada y mina de cromita. 50 piezas de barco. Con 3 pepitas de oro puedes comprar una pieza de barco con Adam McCoy, el comerciante. Así que necesitarás 150 pepitas. Te recomiendo intercambiar algunas cada vez que puedas en la ciudad. El cañón de las pruebas. En esta zona podremos hacer oleadas para conseguir anillos, monedas y cubos de azúcar para nuestro caballo. Para poder activarlas, debemos llevar 3 anillos de bronce y 3 anillos de plata. Esta zona se reinicia cada 2 días y es recomendable visitarla cada vez que puedas. Podemos elegir un animal fantasma con nuestros puntos de espíritu. El que mayor nivel tiene es el oso grizzly con 85, mientras que el lobo tiene 15. Conforme avances, las oleadas aumentarán su nivel de dificultad. Enfrentaremos una variedad de enemigos que van desde los más sencillos hasta los más complicados. Una vez que comencemos con las oleadas, ingresaremos a un torneo que está dividido en rangos. Para subir de puestos en el torneo, deberemos hacer la mayor cantidad de oleadas en el menor tiempo posible. Tendremos disponibles 2 tipos de recompensas. La primera la obtendremos haciendo las oleadas. Nos darán un anillo con habilidad aleatoria, puede ser de ataque, velocidad de ataque, defensa o espíritu. El nivel de anillo dependerá del nivel de oleada al que llegues. También conseguiremos monedas y cubos de azúcar. Ya que estás comenzando, te recomiendo tratar de llegar por lo menos a la oleada número 11. Es verdad que las recompensas probablemente no sean las mejores, pero si estás comenzando, ayudan muchísimo. La segunda recompensa es la que nos dan en el torneo. Dependiendo del lugar en el que quedes, será tu recompensa, que va desde pepitas, armaduras, tubos, recursos, glicerol y pólvora. El modo historia. Actualmente, el modo historia cuenta con 5 capítulos que nos permitirán expandir la modalidad del juego, agregando personajes y misiones. El primer capítulo, llamado Por un puñado de sueños, nos embarcaremos a una nueva vida en el oeste. Al llegar a Silverton, nos enteraremos de que fueron atacados por unos bandidos que buscan a Molly. Su líder, llamado Carnicero, terminará capturándola. En el segundo capítulo, llamado Bufandas Negras, nos encontraremos con nuestro mejor amigo llamado Rick y crearemos una banda llamada Bufandas Negras con el objetivo de localizar a Molly. En el tercer capítulo, llamado Parte de Algo Más Grande, nos uniremos a la hermandad de Noah Thompson. Sin embargo, tendremos que elegir si ayudarlos o salvar a Molly. Después de rescatarla del carnicero, la cuidaremos. En el cuarto capítulo, llamado El futuro de Silverton, descubriremos el lado oscuro de la hermandad y nos alejaremos de ellos para continuar nuestro destino al lado de Molly y Rick. En el quinto capítulo, llamado Reunión Secreta, haremos un trato con Crocker para ayudar a los compañeros de Bill que han enfermado. Después de colaborar juntos y encontrar un final inesperado que terminó con la vida de Bill, nos embarcaremos en la posible búsqueda del Lago Dorado. El modo historia seguirá avanzando y en el futuro tendremos más capítulos, así que te recomiendo hacer las misiones con calma. El modo alianza es el sistema cooperativo que nos ofrece el juego. La característica principal es la posibilidad de obtener pepitas de oro.
las cuales nos sirven para comprar tubos industriales, las piezas del barco, entre otros artículos. Puedes crear tu alianza, la cual tiene un costo de 5.000 monedas, y agregar a 4 compañeros más para hacer un total de 5 en un principio. Una vez creada, se ubicará en la parte superior derecha del mapa. Las alianzas se dividen en rangos o divisiones. También puedes robar cajas fuertes de otras alianzas y entrar a la competición llamada Fiebre de Oro para tener recompensas. Podemos reparar la estación eléctrica y la estación del tren. Podemos reparar la sala de estar, la cual otorga más experiencia, y también podemos reparar la caja fuerte que nos permitirá almacenar nuestras pepitas. El canalón permite separar el mineral y destinarlo al cuartel general. Al mejorarlo, aumentamos la velocidad de refinado. La mina de oro nos permite extraer mineral. Las vagonetas almacenan el mineral refinado y la dinamita permite extraer el doble de mineral. Podemos construir una taberna para comer y beber, una torre de vigilancia, 3 barracas para vivir con los miembros de la alianza y una estatua de pistolero que actualiza su apariencia dependiendo la división de la alianza. La alianza está diseñada para jugadores avanzados, por lo cual concéntrate en mejorar el nivel de tu rancho, bancos de trabajo y obviamente subir el nivel de tu personaje. De preferencia, crea una o únete a una cuando ya tengas tus bancos de trabajo a nivel 5 y tengas desbloqueadas todas las zonas. Es preferible enfocarte primero en la reparación del puente del río y el muelle del barco antes de buscar una alianza. El Wendigo es una criatura nocturna y legendaria, la cual es imposible de lastimar. Esta aparece en las zonas de farmeo cuando anochece. Para alejarla necesitarás una antorcha. Si sales de la zona e ingresas de nuevo, el Wendigo desaparece. Así, no tendrás la necesidad de crear una antorcha. Aprovecha el día VIP que tengas para farmear todo lo que puedas, ya que al duplicar la velocidad es más rápido conseguir los materiales. Tenemos la posibilidad de acceder a un día VIP de manera gratuita una vez a la semana, así que trata de organizar el calendario de forma en que el día VIP coincida con el día que más tiempo libre tienes para poder jugar. Fabrica una mochila nivel 2 para tener 10 espacios extra. Esta debe ser una de tus prioridades. Puedes utilizar la bolsa de los seguidores porque esta te va a brindar más salud. Aprovecha tus monedas para comprar azúcar el día VIP, así tendrás energía para jugar por horas. También compra un tubo inusual en la ciudad al menos cada 10 días. Al principio no te servirán, pero cuando tengas tus bancos a nivel 5 tendrás más recetas disponibles. Si mueres, tu personaje regresa al rancho, pero pierdes la durabilidad de tu mochila, también ropa y armas si las tenías puestas. Así que siempre ten materiales para reparar la mochila por si acaso. Sobre las armas, el consejo que puedo darte es que no fabriques varias, sino fabrica nada más las que vas a estar utilizando. Esto es porque podemos mejorarlas si encontramos sus planos. Cuando ya tengas armas que tengan planos mayores a 5, entonces sí puedes fabricar varias. Con el nivel me refiero al tema de los planos, no el taller de armas en sí. Independientemente de tu diseño, bancos y almacenes, enfócate en terminar el establo. Cuando lo hayas terminado, limpia el paso nevado. Después, puedes enfocarte en terminar de reparar el puente del cruce del río. Cuando lo tengas reparado, puedes terminar el carromato. Este es importante para los saqueos porque podemos conseguir más cosas viajando menos, ya que al tenerlo a nivel 5, obtenemos 25 espacios. Recuerda que el carromato nos permite llevar las cajas fuertes de las zonas naranjas y rojas. Posteriormente, enfócate en reparar el barco del muelle y como punto final, crear o unirte a una alianza. Esta ha sido la guía de Westland Survival. Espero que el video les haya gustado, pero sobre todo que les sea de mucha utilidad. Traté de abarcar la mayor cantidad de puntos posibles y aunque muchos de los consejos son básicos, sí que son muy necesarios para comprender cómo funciona la mecánica completa del juego y obviamente avanzar más rápido. Si tienes alguna duda sobre un banco de trabajo, un evento o alguna zona en específico, déjala en los comentarios y la responderé a la brevedad. Mi nombre es Pato Banken y muchas gracias por quedarte hasta el final. Para más contenido relacionado a Westland Survival, suscríbete y sígueme en mis redes sociales.
Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.